Ya estamos en nuestro siguiente día. Qué bueno que nos acompañen nuevamente. En esta noche, en nuestro tema de Transformados para ser agradecidos, tenemos una invitada muy especial en el tema. Tenemos en esta noche a nuestra hermana, la licenciada Carmen Cardona, que es tesorera y directora de mayordomía para nuestra Asociación Puertorriqueña del Este. También quiero invitarlos a que ustedes puedan, durante hoy y todas las demás noches, ir anotando un motivo de agradecimiento a Dios. ¿Por qué agradeces a Dios? ¿Qué pasó hoy en tu día por la cual puedes agradecer? Espero que lo puedas anotar y tengas ya tu listita para cuando concluyamos esta semana. Ser un siervo fiel, Él espera que le entregues por completo hoy tu ser. Dios te ha brindado todo lo que necesitas hoy, solo préstale tus manos para hacer hoy su labor. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe, llevan el Evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios te pide tus talentos para que los honres a Él, porque quiere que le lleves al perdido a sus pies, pues el tiempo de la gracia pronto ha de culminar y Jesús viene a buscarnos, a llevarnos al hogar. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el Evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios puede utilizarte para Señor, gracias porque tú has estado con nosotros durante todo este año 2020. Gracias, Señor, porque en Él hemos visto las maravillas de tu poder.
Y podemos decir con toda seguridad que tú no eres el Dios del pasado, tú eres Dios del presente. Y has estado con nosotros en cada una de las tormentas que se han presentado en este año 2020. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has provisto para nuestras mesas. Tú nos has dado, Señor, alimento. Has protegido a nuestras familias. Y has estado en medio de la tragedia, en medio del dolor, para fortalecernos. Gracias, Señor, porque eres un Dios que te dejas ver, te dejas sentir y podemos contar contigo. Así que ayúdanos a nosotros para ser personas sumamente agradecidas y que día tras día podamos enumerar o recordar las cosas que tú hiciste en este día. Padre, te suplicamos entonces que podamos agradecerte de manera tangible. Tu obra está necesitada de asuntos tangibles. Que nosotros podamos agradecerte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Que podamos despojarnos de nosotros mismos y podamos darte nuestro corazón a ti. Ayúdanos entonces a ser personas agradecidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Saludos a todos los amigos que en el día de hoy han seleccionado escuchar este tema sobre mayordomía. El mismo lleva como título Amor y agradecimiento van juntos. Está basado en una historia que podemos encontrar en 3 de los 4 evangelios, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en los versículos que encontramos en Mateo 8, 14 al 16. Allí encontramos 3 personajes. El primero de ellos es un discípulo llamado Pedro. Dice el verso 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Los discípulos y Jesús estaban en Capernaum, así que esta casa estaba ubicada en esta ciudad. Pero, ¿por qué dice que es de Pedro? Si Juan 1:44 nos dice que Pedro era de Bethsaida. Se cree que era una casa que Pedro heredó y en ella vivía su suegra, la viuda. Pero Pedro, al conocer a Jesús y compartir con él, cuando el Evangelio llegó a su vida, Pedro estuvo tan agradecido que no solo dedicó su vida, sino también sus cosas materiales para que el reino de Dios se extendiese. El ejemplo de este discípulo que amaba mucho a Jesús y que estaba muy agradecido con él, nos motiva a nosotros a mostrar agradecimiento de tal forma que todo lo que tenemos realmente esté a la disposición del Señor. Tal vez llegue algún día donde queramos dedicar las cosas que tenemos, los bienes materiales que Dios nos ha dado para adelantar la obra del Señor y probablemente sea demasiado tarde. Se cuenta la historia de un misionero que fue invitado a un distrito de iglesias a predicar. Cuando llegó allí, preguntó dónde voy a quedarme y para su sorpresa, lo dejaron en una casa de una persona que no era de la misma fe. El pastor se sorprendió y mucho más cuando comenzó a visitar a los hermanos y se dio cuenta que la mayoría de ellos tenían casas muy hermosas, muy cómodas, pero él no podía quedarse en ninguno de esos hogares. Y lo ubicaron en la casa de una persona que no compartía sus ideales religiosos. Hicieron una reunión, el misionero preguntó que qué sucedía, que no estaba manifestando el Espíritu de Cristo. Muchos de ellos se sintieron avergonzados y trataron de que fuera reubicado en uno de sus hogares, pero el misionero prefirió quedarse en la casa que lo habían ubicado originalmente. Esto contrasta con una experiencia personal. Cuando fuimos el año pasado en la jornada de mayordomía en Costa Rica, fuimos hospedados en la casa del pastor Roberto Sales y la hermana Isabelita Mejías. La noche antes de regresar a nuestro país fue que nos dimos cuenta que los hermanos estaban durmiendo en el piso para dejarles a esta servidora su cama. Qué diferencia, ¿verdad? Seamos agradecidos con Dios y dediquemos lo que Él nos ha confiado para que su reino siga creciendo en esta tierra. Continúa el versículo. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Aquí tenemos el segundo personaje, la suegra de Pedro.
en algún momento de su vida, esta dama quedó sola, porque la Biblia no menciona el nombre de su esposo, así que deducimos que era viuda. Tampoco menciona el nombre de ella, pero sí menciona lo que ella hizo para expresar su amor y agradecimiento a Cristo, especialmente cuando fue tocada y sanada por él. La Escritura la presenta como la suegra de Pedro, y aunque se enfermó y estuvo a punto de morir, siempre vivió agradecida con Dios por todas sus bondades. Dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Regularmente, cuando queremos detectar si una persona tiene fiebre, lo que hacemos es tocar la frente. Pero ¿por qué Jesús tocó su mano en lugar de tocar su frente? Aquí lo importante es que la mujer fue sanada. Y Jesús no solo tocó su mano, sino que también tocó su corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto continúa diciendo que ella se levantó y les servía. Así que ya la mujer no se sentía débil. Tenía la alegría para servir a Jesús y a sus discípulos. ¿Será por eso que Jesús tocó su mano en lugar de tocar su frente? Probablemente sí. Pero más que la mano, era su corazón el que había sido tocado. Y por lo tanto decide que el resto de su vida, por amor y agradecimiento, serviría a su Salvador. Y esto lo demostró mediante el servicio, sirviendo a los demás por amor a Él. ¿Y nosotros? ¿De qué forma mostramos amor y gratitud a nuestro Dios? Tal vez, como la suegra de Pedro, nosotros necesitamos que Jesús toque nuestro corazón, un toque que nos transforme para ser agradecidos y dedicar nuestra vida para servir a nuestro gran benefactor. Versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Aquí encontramos el tercer personaje, Jesús. Para este momento, Jesús ya estaba muy cansado. Dice que ya era de noche. Durante el día sábado, él había enseñado en la sinagoga por varias horas. Había tenido un altercado con un hombre endemoniado y había sanado al endemoniado, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Todas estas actividades bastante agotadoras. Así que al anochecer era la hora habitual para ir a descansar. Y lógicamente Jesús desearía meterse en la cama. Si fuera en el día de hoy, diríamos que cualquier médico profesional tiene sus horarios laborables. Pero Jesús no tiene horarios. Él estaba dispuesto a atender en todo momento a los necesitados. Esto no quiere decir que no estuviera a buscar momentos de tranquilidad y escapar del agobio de las multitudes. De hecho, él lo hacía. Pero en aquel momento, cuando la gente buscó a Jesús, él atendió sus necesidades. ¿Y sabes por qué? Por amor. Por amor a las personas Jesús servía. Por amor daba su tiempo, sanaba, sacrificaba su descanso. Ese amor fue el que transformó el corazón de Pedro, el que transformó el corazón de la suegra de Pedro. Y ese mismo amor es el que nosotros necesitamos hoy para transformarnos y ser más agradecidos
de lo que hemos sido en el pasado. Pero, ¿qué es la gratitud? La gratitud es un sentimiento, una emoción, una actitud de reconocer algún beneficio, favor o servicio que se ha recibido o que se va a recibir. ¿Y qué es dar gracias? Pues, volverse o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor o nos ha hecho algún bien o nos ha ayudado. Qué importante es, entonces, que podamos entender que debemos agradecer a Dios por sobre todas las cosas, pero también a cada persona que Dios pone a nuestro alrededor y que contribuye en nuestra vida o nos bendicen con alguna acción. Veamos por unos momentos algunos principios importantes que tienen que ver con la gratitud. Primero, Dios busca corazones agradecidos para bendecirlos. En Lucas 17, los versículos 15 al 19, encontramos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados. Pero solo uno regresó. Y Jesús le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 sanados, pero solo uno agradecido. ¿Por qué los otros no fueron capaces de agradecer? Porque muchas veces es más fácil ser desagradecido que agradecer. Así como Jesús dijo en aquel día, perdón, le preguntó en aquel día al leproso: ¿y los 9 dónde están? Hoy Jesús nos pregunta: ¿hay alguien que se vuelva a Dios y le dé la gloria por sus bendiciones? ¿Hay alguien que dé las gracias al Creador por sus múltiples beneficios? Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, les enseñamos el principio de dar gracias. Muchas veces cuando voy a casa de mi hijo, veo cuando él le da algo a su niño de 3 años, e instantáneamente le pregunta: ¿cómo se dice? Y el bebé dice: gracias. Desde pequeños enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a decir gracias. La gratitud a Dios trae bendiciones a nuestras vidas. Salmo 103, los versos 1 al 5, allí se nos expresa que Dios no quiere que nosotros seamos olvidadizos. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno y poderoso, que nos colma de favores y misericordias todos los días. Por tanto, tenemos muchas grandes razones y poderosos motivos por los cuales estar y ser agradecidos con nuestro buen Dios y Padre Celestial. Así que, amigo que me escuchas, no olvides las bondades diarias de un Dios de misericordia y bendición. Efesios 5:20 nos presenta el siguiente principio. Dios quiere
que miremos cada detalle y agradezcamos lo pequeño y lo grande. Dice el versículo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Dios de grandezas, pero también es un Dios de detalles. Él no solo puede manifestarse en un viento recio o en un terremoto, sino que también lo hace en una suave brisa. En muchas ocasiones, nosotros ignoramos el cuidado que Dios tiene para con nosotros. A veces, solo estamos a la expectativa de que ocurran grandes eventos, milagros maravillosos, y no nos damos cuenta que Dios ya está actuando a través de esa suave brisa, del pequeño detalle, de la bendición del día a día. Recuerda, cuando Elías estaba en la cueva, escondiéndose, Dios se manifestó, pero primero vino el torbellino, vino el terremoto, pero allí no estaba Dios. Cuando vino aquel silbo apacible, aquella brisa suave, allí estaba la presencia de Dios. Así que no olvidemos ningún favor de Dios, por muy pequeño que se vea, porque Dios no hace cosas pequeñas. Todo lo que Él hace, todo lo que proviene de Él, conduce a grandeza. Él nos favorece cada día porque nos ama. Si no, recuerda el versículo que está en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gracias a Dios por su favor, gracias por su bondad, es que nosotros somos y existimos, pues aún nuestra respiración depende de Dios. El próximo principio lo encontramos en Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gratitud nos lleva a servir a Dios. Dios nos enseña que debido a la seguridad que tenemos en Él por su reino que permanece para siempre, debemos ser agradecidos. Recordemos, el versículo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. O sea, tenemos el reino de Dios que permanece para siempre. Por lo tanto, debemos ser agradecidos y simplemente sirvámosle como una manera de agradarle. Dice el verso, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando somos agradecidos a Dios, buscamos agradarle y por eso le servimos. ¿Recuerdas a la suegra de Pedro? Jesús la sanó y ella le servía. Continuamos. El Salmo 100, el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La gratitud abre puertas. Te abre la puerta hacia la presencia de Dios. El Salmo no nos dice, entren por las puertas con intercesión o con rogativas. Por el contrario, nos enseña a venir delante de Dios con gratitud. Cuando agradeces, las puertas se abren
y la alabanza comienza a fluir porque comienzas a disfrutar de la grandiosa presencia de Dios. Pero así, como la gratitud abre las puertas delante de Dios, también abre las puertas ante nuestros semejantes. La gratitud mejora las relaciones. La gratitud favorece la armonía. La gratitud fortalece el amor. La gratitud da reconocimiento y admiración. Analiza por un momento las acciones de tu vida y tus palabras hacia tus familiares, tus amigos, tus compañeros, hacia tus pastores, hacia tus hermanos en la fe. ¿Realmente eres agradecido? ¿Eres de los que reconocen las acciones o los gestos por muy pequeños que sean? Por ejemplo, si eres casado, le das las gracias a tu cónyuge por la comida, por las atenciones, por los buenos momentos, por los detalles. Mira los beneficios que disfrutas por tenerle y agradécele. Si eres soltero o vives con tus padres, recuerda darle las gracias por pagarte los estudios, por darte comida, por alimentarte, por vestirte, por cuidarte, por darte la vida, por llamarte. Si eres padre y tienes hijos, o sea, eres ya una persona mayor y tienes tus hijos que te atienden, dale gracias porque te llevan al médico, porque te ayudan económicamente, por estar presentes allí contigo, por visitarte, por llamarte por teléfono. ¿Tienes amistades? Hermanos, vecinos, siempre hay cosas que reconocer y agradecer en esas personas. Siempre que alguien te trate bien, una buena acción hacia ti, reconoce, por pequeño que sea, qué fue lo que hizo esa persona y dale las gracias. Es muy bueno cuando estamos en nuestro trabajo y le pedimos a nuestra secretaria, a nuestro compañero de trabajo, que nos provea de alguna información, que le demos las gracias por el trabajo que realiza, porque muchas veces están cansados, hacen esfuerzos para poder complacernos o conseguir la información que nosotros necesitamos. Así que démosle las gracias por lo que realizan. Cada acto o palabra de gratitud es una puerta abierta. Gratitud es la llave de muchas puertas que guardan tesoros grandiosos. Uno de los principales soportes para la convivencia en la familia es la gratitud. La gratitud aleja la queja y el afán. Este es el último principio que encontramos en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud hace que lleguen las respuestas de Dios a las peticiones. Y lo vemos en el versículo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lleva tus peticiones delante de Dios con gratitud y Él suplirá tus necesidades. Dios quiere que cambies tu mentalidad. En ti está la decisión de cómo reaccionar ante una circunstancia. Con gratitud, llevando tu carga delante de Él, o con amargura y buscando la salida por tu cuenta. Así que, amigo que me escuchas, toma la vida con pasión, sabiendo que Él está a tu lado. Agradece y reconoce las cosas buenas de cada uno. Renuncia a la queja, a estar amargado, enojado. Cambia la queja en una actitud de agradecimiento, porque ello
te abrirá el camino y la puerta de la bendición. Amor y agradecimiento es el título de nuestro tema. El versículo que encontramos en Juan 3:16 es uno muy conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llévalo y haz este versículo tuyo. Porque de tal manera amó Dios a Carmen, que dio a su Hijo unigénito para que Carmen sea salva. ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros hasta aquí? Dios nos ha dado la vida, la familia, una iglesia donde venir a adorarle con libertad. Nos ha dado salud, el alimento cada día. Nos ha dado hijos, educación, sustento. Y cada mañana, cuando nos levantamos, nos da fuerza para alcanzar más bendición. Gratitud es la respuesta del corazón humilde que no olvida y que reconoce las bendiciones maravillosas que Dios le da y los beneficios de quienes tenemos a nuestro lado. Gratitud es lo que debemos manifestar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Gratitud que se manifiesta en servicio. Decir gracias es parte de una buena educación, pero mucho más que eso, debe ser parte de la identidad de cada hijo de Dios. Procura que toda tu vida sea caracterizada por la gratitud a Dios y a tu prójimo. Hoy confiesa con tus labios: Señor, no me olvidaré de tus beneficios ni del bien que me has dado, de tu gracia y de cada favor que has concedido a mi vida. Digamos, como dicen las letras del corito: gracias, Señor, por darme tú la vida. Gracias, Señor, porque has limpiado mi alma. Gracias, Señor, porque aunque siendo yo un vil pecador, tú me diste perdón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre nuestro, te agradecemos por tu bondad, tu amor y misericordia para con nosotros, al enviarnos a Jesús para así nosotros ser salvos. Gracias te damos por su vida. Gracias te damos porque diariamente tú nos sostienes. Gracias porque nos permites estar con vida en el día de hoy. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir con familiares, amigos y también con compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Y por eso, humildemente, venimos ante ti, suplicando perdón por nuestros pecados, suplicando por nuestros amigos, suplicando por nuestras familias, que tú las protejas, que tú las bendigas, que cada día estemos más cerca de ti. Y por sobre todo, queremos darte gracias por la bendita promesa de que tú has de regresar pronto a este mundo. Gracias, Señor, porque esperamos tu venida. Gracias porque podemos confiar en esa hermosa promesa. Gracias porque esa venida será muy pronto y así podemos estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy Jesús te está llamando para ser un siervo fiel
Él espera que le entregues por completo y tu ser. Dios te ha brindado todo lo que necesitas hoy. Solo préstale tus manos para hacer su labor. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe, que llevan el Evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios te pide tus talentos para que lo honres a Él, porque quiere que le lleves al perdido a sus pies, pues el tiempo de la gracia pronto ha de culminar y Jesús viene a buscarnos, a llevarnos al hogar. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores